La transformación cultural en el hip hop es algo que es de lo que más lo caracteriza, ¿no? Porque todo aquel que tiene algún anexo con el hip hop siempre dice como, uy, esto me cambió la vida o me salvó la vida. Pues yo opino exactamente igual porque, digamos, yo me crié en Comuneros 1. Todos obviamente pequeños queremos ser futbolistas, es la primera que nos atraviesa por la mente, pero es un sueño lejano, aparte de que cualquier lección te deja afuera. Y cuando llega el hip hop y me abraza así como tan fácilmente, como, o sea, yo, a mí me podría faltar una pierna, pero yo podría seguir haciendo hip hop, ¿me entiendes? Entonces, como que esas alternativas tan amplias que ha brindado para las nuevas generaciones y para los que ya salvó de los old school, es algo muy lindo y que obviamente yo resalto porque más allá de yo llegar a un lugar a decir, yo soy rapero ganador de un torneo así. No, yo llego diciendo, yo llego sintiéndome respaldado porque yo siento que el hip hop me acompaña como arte, incluso hasta en los barrios más peligrosos. Tú vas con un parlante y más allá de quererte quitar el parlante, te quieren escuchar que cantas con ese parlante. Me pasó muchas veces, me ayudó a atravesar fronteras en Cali, que es un lugar minado de fronteras invisibles, y pasar de una esquina a otra representa peligro. Bueno, cuando yo me monté el parlante y me lo atravesé aquí, podía atravesar los barrios más peligrosos. Pasaba del Vallado a Comuneros, desde Comuneros a Mojica y así. Cosa que no hacía nadie, ¿sí me entiende? Gracias a ese parlante. Entonces yo siento que esa misma arma de transformación y de arte es lo que hay que resaltar, más allá de la posición o la mención que en este momento se menciona, que digamos es los Billboard y todo esto que es muy bonito, pero al fin de cuentas hay cosas mucho más importantes y trascendentales como esto, esta herramienta de paz. Incluso ahora estoy pensando en meterla de lleno en los colegios como una herramienta educativa, porque qué lindo sería ver un rapero explicándote una monosílaba o no sé, las esdrújulas, las graves, las bisílabas, las trisílabas por medio de rimas. Se puede. Entonces, como que qué bonito el hip hop hasta todos los lugares que trasciende. Y así lo he vivido yo y ese es mi punto de vista. Y hay un monumento aquí al freestyle en Cali que dice una frase como lo que tú mencionaste. Aquel que empuña un micrófono jamás empuñará un arma. Y es bonito. Yo creo que eso es lo que me mantiene vivo hasta el día de hoy, obviamente, agradecido con Dios. Pero el hip hop ha sido la plataforma. Esta semana hablamos con un profesor, justamente pensando en lo que dice Balleste, de lingüística, y él decía que se ha planteado la educación desde un punto aburrido. Entonces decía, uno en el colegio le enseñaban an, a, cabe, con, contra, no sé qué, las preposiciones así, y él decía, es como un rap, pero si no lo hubieran vendido como un rap, la gente se lo aprende, como no lo pusieron Seguramente. como una plana, pues a todo el mundo le daba pereza y nadie quería hacerlo. Escuchando, hay tantos temas por hablar contigo. Empecemos con el tema del freestyle. Hasta hace poco, me atrevería a decir, Colombia pasó a ser uno de los grandes escenarios de estos eventos. El Movistar Arena, por ejemplo, en Bogotá, también en la ciudad de Medellín, con otro gran escenario. ¿Qué tienes por decir respecto a la energía del público colombiano y al recibimiento del público colombiano a las batallas de freestyle, no solo a los nacionales como tú, sino a los artistas internacionales? Internacionales, porque la energía de la gente y cómo lo reciben las personas es crucial no solo para ustedes que están en tarima, sino también para que lo tengan en cuenta los organizadores y sigamos siendo escenario del freestyle en Colombia. Yo estoy contento con el crecimiento, que aunque yo llevo aquí, digamos, varios años viendo cada momento que ha sido importante y ha sumado para la historia en Colombia el freestyle, lo que pasó ahora último fue un boom, que hizo que mucha gente nueva se interesara, por ejemplo, también lo bonito que pasó con Loquillo al llegar y ofrecernos también a esos públicos que él ya había trabajado por años en el entretenimiento. El aporte que hizo Maritea también abriendo el campo como que a todas las nenas del país también le interesara, que Mariana Pajón dijera, oye, esta gente que rapea, así, eso me parece muy bonito. Pero también eso logró, entre lo bueno y los pros y los contras, por así decirlo, que llegara un público nuevo que todavía no tiene claro, digamos, muy, muy claro lo que hay que hacer. Por ejemplo, ahora han pasado muchos abucheos, como cuando pasó lo de, ¿en dónde fue esto? En el Movistar. Pasaron varias situaciones, varios que sienten que somos muy apasionados. Y es por eso, porque somos un público nuevo, que todavía no tenemos como
bien marcado el criterio, ¿no? Es que este es este y este fulano es este. No, lo que nos gusta aquí lo gritamos como un gol, como el gol de Diepe. Entonces, siento que eso ha hecho como crear una mala fama de que el público colombiano es muy eufórico o que es muy localista, que es lo que se dice, pero yo siento que es por eso, porque llegó un público nuevo, que No. poco a poco se va a ir instruyendo y que ojalá se metan a investigar sobre la historia del freestyle en Colombia para que ya tengan argumentos, para cuando venga alguien de afuera y diga, no, pero hey, sabe que aquí está la historia así, así, está, tenemos a Maritea, tenemos esto y lo otro. Bueno, nada, contento con el crecimiento del freestyle en Colombia, de la FMS. La llegada de la FMS creo que también fue crucial para que muchos jóvenes también sientan que tienen algo por qué trabajar. No solamente como un juego al azar para ver si se ganan la Red Bull, sino como, listo, voy a ganarme la Red Bull. Y de ahí nos tiramos para la FMS a tener un trabajo por una temporada, tener un sueldo fijo por una temporada, algo que no existía cuando estábamos por acá rapeando de plaza en plaza. Entonces me parece eso muy lindo. Vaya, si uno se va a Spotify y te busca, se va a encontrar con un momento histórico entre lo más visto. Con más de 3 millones, bueno, casi 4 millones de reproducciones, se encuentra con un momento histórico que de hecho aquí hemos hablado bastante con Juliana y fue la final de la Red Bull Internacional 2019 cuando enfrentaste a una figura como lo era Bennett. Esa batalla, yo siento que en esa época Bennett ya ganaba un poquito de camiseta por esos días y tú entras a enfrentarlo, pero con la convicción absoluta de ir a ganar. Cuéntanos un poco de cómo lo viviste y hoy en día cómo lo ves con más de 3 millones de reproducciones sin ser, digamos, una canción en una plataforma de música de canciones que tiene pues esta cantidad abrumadora. Hablemos de ese día, de esa batalla y pues de su impacto y su repercusión. Fue muy lindo, primero que todo, porque logré llevar a mi mamá a España, Epa. a la batalla, a que se viviera ese internacional. Entonces, también era mi primera vez cruzando el charco, como decimos los colombianos. Entonces, cruzar el charco y hacer esta osadía con mi madre me hacía sentir, no sé, en otro mood. Siento que no me sentía ni siquiera en guerra con ninguno previo a la batalla, sino que yo iba caminando por el lobby y estaban por ahí algunos todos estresados. Subí al ascensor y estaba otro por ahí todo pensativo. Y yo entraba a la habitación y estaba mi mamá haciéndome un cafecito, diciendo, con un pan envuelto en una servilleta que había cogido de la hora del desayuno. Y yo me sentía como en Colombia, como en mi casa. Entonces yo creo que eso fue algo que también me ayudó a estar focus para el día de la batalla. Que ya entré pues, sin miedo a nada. O sea, realmente sabía, sentía en ese momento que no tenía nada que perder, que todo iba a ser ganancia. Y el escenario, una locura, 17 mil personas, el papel del otro representante que fue Carpe Diem, que incluso este año también es nuestro representante, y va a ser aquí de local en su casa, así que hay que darle toda la moral para que el Carpe saque su mejor versión. Y luego esa gran final, y con la camisa de Colombia, Sí. que yo siento que también me dio Fuerza. como cuando Goku entra en fase 3 y empieza a sonar. Sí. No. ¿Y cómo te sentías tener al que era pues el referente de todo de la comunidad hispana frente a ti enfrentando? Yo no sé, yo te veo y me recuerda como la película de Rocky cuando Rocky pelea contra el ruso. Y cuando tú le Sí. empiezas a soltar barras y a soltar barras, es como cuando Rocky lo ve sangrar, que le dice, es humano, se le puede ganar. ¿Cómo lo viviste tú ahí estando al frente? Pues fue hermoso porque primero que todo, antes de llegar a esa final, pasamos por el camino con Asesino. O sea, yo creo Ah. que eso ya era como el verdadero cinturón aquí en el hombro, ¿me entienden? En el momento en que a mí me levantaron la mano contra Asesino, yo realmente sentí como que, o sea, es que Asesino en ese momento venía impecable en todo lo que había hecho, se había ganado también la FM, o sea, se había ganado todo, solo le faltaba culminar ahí. Y que yo en semifinal hubiera logrado esa hazaña, yo también ya sentía como ya el cinturón aquí en el hombro. La final me la viví también increíble porque yo no me esperaba pues cómo se volcaron las energías del lugar, ¿no? Al final, antes de empezar la batalla, todos estaban ahí. Oh, como un partido y en pocas palabras Como en el haciéndole mundial. hinchada a mi contrincante. Yo sentía como es una cosa muy loca. Yo creo, espero y aspiro que en algún momento ustedes, con lo que les apasiona, lleguen a sentir eso, ese éxtasis, que lo lleguen a sentir, o sea, que lleguen a su punto de dopamina más alto con lo que hacen.
Ese momento para mí fue mágico y cuando terminó la batalla, que aunque no me llevé el cinturón, yo vi como el amor de toda la gente y cómo se explotaron las redes y cómo Colombia se sintió representada, yo me sentí campeón. Yo realmente me siento campeón 2019 por el público, cómo me recibió y también cómo me puso a catapultar mi proyecto, como que listo, oye, como que todos pusieron el foco y me pusieron de aquí a acá. Y Sí. siga trabajando. Entonces yo creo que eso es mi mayor premio. Y no solo para ti, perdón, Juli, sino también para los latinoamericanos, que todos, muchos se sintieron ahí, sintieron la camiseta, y para muchos también fue la motivación y pues la repercusión se ve reflejada en las cifras que tiene hoy en día, en no, solo en Spotify, en YouTube, otro millar de visualizaciones. Antes, antes de seguir con la próxima pregunta, yo debo decirle, y creo que es una opinión que comparten muchos colombianos seguidores del freestyle y de Ballesta y de lo que sucedió con esta batalla en específica de la que estamos hablando, y es que eso fue también como un gol de Yepes. Eso era gol de Ballesta y nadie me lo va a sacar de la cabeza. Bueno, el boom, ya hemos hablado del boom, del auge del recibimiento del freestyle aquí en Colombia, que ha sido muy grande y que poco a poco ha venido creciendo más. ¿Crees tú, siendo uno de los raperos y de los freestylers más importantes del país, que quizá hace falta apoyo o alguna clase de intervención por parte de alguna entidad o alguna organización para que los chicos que quizá buscan un acceso a esta escena, no tienen esa entrada quizá como tan sencilla? La calle, que es el escenario más rudo, ya dio como un aval para que realmente haya este arte fluyendo por los parques, fluyendo por los colegios de vez en cuando. Pero siento yo que sí se podría hacer algo con todas las secretarías de cultura y tener un espacio dedicado a los freestylers, donde ellos puedan tener un sueldo por ser docentes o por regular días en el barrio, ¿sí me entiende? Por tener un grupo de jóvenes rapeando en su barrio, que eso le genere un trabajo a él y que la Secretaría de Cultura se lo pueda pagar. Siento que esto sería clave. Y no digo pues que falta un patrocinador, porque ¿para qué vamos a hablar de marcas? Marcas hay muchas y la marca que quiera entra y aporta y hace grandes hazañas. Los que no, no. O sea, que los que no han entrado es porque no han querido. Entonces, ahí de quién viene siendo la responsabilidad, pues yo digo que sí. Elegimos, votamos y hacemos cosas, es para que realmente sucedan cosas, entonces que se vea ejecutado al menos en la parte cultural alguno de esos presupuestos para los jóvenes que hacen arte y hacen cultura. Tenemos que hablar de, digamos que la parte del freestyle es muy apasionante, es literal una batalla, es una competición, reúne muchas cosas, es como un deporte, pero tú también tienes y eres reconocido por tu faceta musical, en la que también nos has regalado grandes canciones. Creo que tu más reciente lanzamiento es De Los Buenos, en donde también colaboras con grandes artistas. ¿Cómo ha sido para ti? Igual también, digamos, ¿lo ves como otro lugar, otro punto de encuentro con tu arte? ¿O también va de la mano con ser freestyler el ser un rapero como, digamos, los tradicionales de toda la vida? Pues mi faceta musical realmente empezó desde el 2010, porque yo cuando entré a hacer hip hop, entré a hacer música, no entraba improvisando, sino que aunque me llamaba la atención el freestyle, yo escribía y escribía, pues inspirado en Vico C, inspirado en los Nandes, y yo hacía mis cancioncitas, incluso muchas muy parecidas a las de ellos, historias muy parecidas, yo era como el cosplay de ellos, pero me encontré con un amigo que me metió en estudio y me grabé 10 canciones por allá en el 2010. Y entre esos grabé el video de una, que hasta hoy ese video es una reliquia para mí y en mi carrera. Pero pasa que desde ahí conocí el freestyle y me puse a improvisar, improvisar, y se me fue como toda esta década construyendo un camino también lindo en el freestyle. Y ahora cada que pienso en música, en los años pasados yo era como, no, pero es que tengo una batalla, no, pero es que ahora tengo otra. Hasta que ahorita por fin hice como una catarsis con la música en el 2020, que fue la pandemia y que me sentí encerrado y que no podía ni siquiera ir a batallar. Yo dije, no, voy a volver a meterme en una cabina, en un estudio. Y empecé otra vez a listar como mi perfil en Spotify, mi perfil en todas las plataformas. Y dije, vamos a hacerlo. Y empezaron a salir estos proyectos musicales que hasta hoy en día los estoy puliendo y se viene organizando un lanzamiento el 31 de agosto, que me tiene súper feliz, porque de todo lo que he experimentado, esto es lo que realmente quiero hacer, esto es lo que les quiero ofrecer,
y es la calidad también que les quería dar en cuanto al video, en cuanto a la colaboración, porque el que me acompaña también para mí es un pilar del hip hop y también está en esa lista. Así que, nada, muy feliz con lo que se ha vuelto la música ahorita porque me está sirviendo demasiado como a desahogar cosas que ya no quiero decir en batallas, que siento que ya muchas las dije en batallas y otras no las puedo decir en batallas. Siento que es hora de hacer música, es hora de hacer música para poder seguir expresándome. Ya para, perdón, Samu, ya para ir cerrando, hay mucho talento, son muchos los jóvenes que quieren dedicarse a la música, al rap, al hip hop, pero el sueño puede quedar estancado por una y mil razones. ¿Qué mensaje le puedes enviar a estos jóvenes que están buscando alternativas para salir adelante, dejar a un lado ciertas cosas que quizá no son tan positivas y seguir luchando por este sueño con este arte tan impresionante que hoy festejamos en punto de partida de tu mano, por supuesto? Bueno, yo lo que le diría a todos es que la principal razón o el peor enemigo que usted puede tener es una inseguridad ahí que le retumbe en la cabeza, que a veces ni usted cree que la escucha, pero la escucha. O sea, uno mismo diciéndose como que esto no me va a dar, uno a veces mismo se condena. Entonces, como que siempre trabajen en purificarse y tener el mensaje claro. Hoy me levanté, hoy la voy a romper, hoy la voy a partir, hoy voy a hacer esto, esto y esto. Y en estas cinco llamadas espero esta y estas respuestas. O sea, siempre pensando en lo que quieren, porque eso es lo que se encuentran. Si se levantan pensando en que van a alegar con la novia, alegan con la novia. Si se levantan pensando en que la va a romper, la rompe. Entonces, como que siempre tengan eso. Y en cuanto a la frustración, porque también entiendo, la frustración viene de comparar sus cuentas con las de otras personas. No estoy mirando lo que tienen otras personas, sino que vivan su vida real. Y la autogestión, nunca se olviden de la autogestión, siempre pueden sacar merch, siempre pueden comprar seis camisas, estamparlas y venderlas, siempre hay una forma de que ustedes vayan haciendo sus ingresos y no se frustren por el hecho de que no hay plata, siempre se puede hacer un cambalache. Él es Balleste, un ícono nacional, el freestyler más importante de nuestro país y uno de los más importantes en el mundo entero.